¿Qué dirías que aprendiste en la tele en todos estos años? ¿Qué te enseñó a vos la tele? La tele me enseñó que es un trabajo de equipo. ¿No? Que vos podés ser un genio, un fenómeno, tener muy buenas ideas, pero necesitas que tu sonidista te acompañe, que la musicalizadora te acompañe, que los cámaras sean rápidos para, el encuadre. No te olvides que antes se ensayaba todo. Antes nosotros teníamos, en las grabaciones se ensayaba en seco primero, o sea, con la escenografía, movimiento de los actores que habían ensayado en un lugar que no era el... Sí, sí, sí. Después, a 15 minutos se corregía la iluminación y se ensayaba de cámara. Otros 15 minutos para retoque de maquillaje y grabación, que no se paraba, se grababa directo. No se paraba, se grababa en tiempo real. Si vos parabas, venía el jefe de producción y te decía, ¿por qué paraste, chico? Y bueno, tus actores no se saben la letra, que estudien. Entonces vos tenías, aparte, si te pasabas, vos tenías que ver cómo, qué le sacabas para que llegaras al tiempo ideal. Sí, claro. Fíjate que a veces yo hacía un programa con Alberto Martín y Leonor Benedetto, una telenovela con Alguien por quien vivir, pero también teníamos que hacer el tiempo exacto. Y a veces estábamos cortos. Entonces teníamos un apuntador que te seguía con la letra, Bertona se llama, y cuando decía a Bertona que entre, entonces agarraba dos sifones, tocaba el timbre y Alberto, que era habilísimo, Alberto Martín, veía, se escuchaba que sabía que estábamos cortos. Entonces, a ver quién es, abría y le traje los sifones. Y llenaban con eso. Llenaban con eso, decía, no solamente con los sifones, decía, pero ¿cómo fue el partido? Y no sé, vamos a ver qué pasa mañana. Así usarás, hasta que el asistente le decía, basta, bueno, hasta luego, y se iba. Aparte. Bertona con los sifones. Con los sifones, sí, de todo pasaba. Por eso te digo, pero se armaban grupos muy interesantes. Fíjate que las novelas, ensayando como ensayábamos, yo estaba más, las mujeres estaban más conmigo que con los maridos. Y sí, claro, te pasaban el día acá. Exacto, estaban, venían, fíjate que tenían que estar a las 8 de la mañana en el piso vestidas y maquilladas, ¿no? Para el primer ensayo, y después seguían los otros ensayos, después había retoques, o sea. Así que todos, después cuando vino la edición ya se entró a cambiar porque los mismos productores le pedían a los autores que escribieran de distinta manera. ¿Qué quiere decir? Suponete vos, Soledad Silveira era una pordiosera y en la próxima toma era una diosa. Sí, claro, claro. Pero había que parar, esperar a que se cambiara. Entonces ahí cambió el sistema y se acercó más al sistema del cine. Claro. Se graba por secuencia, por ropa, por escenografía. Sí, para darle continuidad. Eso es lo que se hace actualmente. ¿Te divertiste en la tele? Me divertí, pero trabajé muchísimo. ¿Y laburaste mucho? Mucho. Ya te digo, yo llegué en el Canal 7, llegué a tener 15 programas en la semana. ¿15 programas al aire? En vivo. Hacía una telenovela de lunes a viernes, hacía los lunes aquí a Armenonville y Eladia Blázquez en un programa de música. Los martes hacía Modas en TV, los miércoles hacía Brafodrama con Medrano. Después los jueves tenía Champán para César, los sábados hacía la publicidad de... ¿Y cuándo te tomabas Franco? Nunca. Bueno, ¿sabés? Te digo una cosa, nunca con una hora extra en el gancho. ¿Nunca con una hora extra? No, porque yo estuve 20 años por contrato. De 1964 a 1976 yo trabajé por contrato. O sea, no sabía claro. Si cuántas horas ibas a estar o no. Mi mujer guardaba dinero para ver si llegábamos a fin de mes. A fin de año teníamos, por la duda, enero y febrero. Por ahí sabía que en marzo iba a enganchar algo. Bordo, cuando cumpla 180 años te vamos a volver a llamar. Para que yo creo que es difícil, pero no importa. No, yo no te creas, voy a estar mirando yo a vos.